Bueno, y como verán, seguimos trayendo invitados de lujo. Hablemos de Salud, está sonando muchísimo y también está buscando a profesionales y empresarios destacados en el término salud, que es tan importante para nosotros. En esta ocasión recibimos a Leonardo D'Agostino. ¿Cómo estás? Gracias, es un gusto estar aquí contigo. El gusto es nuestro y bueno, otro integrante que vino a exponer a este evento multidisciplinario que se realizó aquí en la Intendencia de así Montevideo, es. Realizado por la revista Opción Médica. Así es, tal cual. He sido invitado y con mucho gusto compartiendo con la cantidad de profesionales que están asistiendo a este evento y que han asistido en estos días también, contando un poquito lo que hacemos, que es la idea, para que nos vayan conociendo, ya que Dagitec seguramente estará en el mercado uruguayo a muy corto plazo. Cuéntanos, Dagitec, ¿qué es y de dónde es? Dagitec es una empresa argentina. Uh-huh. Es una empresa argentina que, en primer lugar, es representante de implantes mamarios Sevin, una empresa francesa. No sé si esto está... No, al contrario. Implantes específicamente es un tema que nos interesa mucho. Bárbaro. Aquí en Uruguay, así que ya te haré unas preguntas al respecto. ¿Cómo no? Gustosamente te las contestaré. Además, fabricamos aparatología médica, uh-huh, para terapia celular básicamente y para otro tipo de rubros también. Y a su vez, trabajamos con capacitación, cursos, seminarios, ligados a también la terapia celular, a las distintas ramas de la medicina, ¿sí? En distintos países también de Latinoamérica. Esos tres puntos o esas tres, sí, patas, correcto, digamos, ¿las estás instalando ya aquí en Uruguay? Estamos ¿Han empezado empezando las gestiones? A trabajar. Así es, hemos empezado las gestiones para registrar, obviamente, las distintas representaciones que estamos en condiciones de trabajar aquí. Sí, sí, en esta etapa estamos. ¿Cómo ves a los uruguayos en este tipo de gestión en cuanto a tiempo de habilitaciones y todo eso? Uruguay tiene una particularidad, es muy directo, uh-huh, y eso es muy interesante, no pasa en todos los lugares igual. Los tiempos son mucho más breves que en otros lugares de Latinoamérica. Por ejemplo, en Argentina es un poco más extenso poder registrar un producto, uh-huh, a través de distintas entidades que lo regulan, ANMAT, en este caso aquí es el Ministerio de Salud. Creo que teniendo todo en orden y haciendo las cosas como corresponde, los tiempos se van achicando. Y la disposición que hemos encontrado realmente es loable. Y somos muy exigentes también. Así es, en lo que a la salud se es, refiere. Totalmente. Digo, estamos catalogados entre uno de los países más exigentes. Así es, y es una realidad. En cuanto a la salud y a los, sí, productos, claro, que se utilizan. Así Porque, es. Porque digo, aquí hay productos que no entran y que en otros países sí los trabajan sin problemas, pero aquí sí, lo no. Sé. Toman todas las garantías. Sí, 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 lo sé. Tú nombrabas recién las prótesis. Sí, estamos correcto. Hablando de prótesis mamarias, prótesis glúteas. Es decir, hay distintos tipos de implantes. Nosotros tenemos mamarios, glúteas, para pectus excavatum también, trabajamos implantes a, ¿perdón?, medidas. Explícame el término. Para pechos hundidos. Ajá. También trabajamos implantes, o sea, a medida. ¿Hay un tipo de, sí, claro, de prótesis diferente? Sí, sí, claro, hay distintos tipos de prótesis. Y además, si en este caso, si querés, hablamos de las mamarias, tenemos distintos formatos en ellas, tenemos distintos tipos de productos que muestran, bueno, según la necesidad de cada paciente y cada médico nos exige. Antes de pasar, sí, a medidas y todo, uh-huh, eso, el tema de las prótesis es muy conversado, sí, claro, no solo aquí en Uruguay, sino que a nivel mundial. Digo, sí, hemos, sí, escuchado un montón de versiones buenas, malas. ¿Cuáles son las buenas? ¿Cuáles son las malas? ¿Qué debe tener una prótesis? Es mi pregunta, uh-huh, para que esa paciente o yo misma, si me quiero hacer un aumento de senos, o ya tengo prótesis o me lo quiero recambiar, ¿cuáles son esas garantías que me tiene que brindar, uh-huh, esa prótesis para yo no tener problemas posteriores? Porque si, sin nombrar marcas, en este, sí, caso, claro, por supuesto estamos nombrando la tuya, pero también, digo, hay casos muy sonados, uh-huh, incluso un informe de alerta, por así decirlo, de una empresa extranjera que hacía llamado
a pacientes que se hubieran puesto las prótesis para que se examinaran porque supuestamente esas prótesis se rompían cuando no debe pasar. Correcto. Tú que las importas, que las traes, que las representas, creo que eres la persona indicada para evacuarnos la duda. Sí. Más allá de las condiciones médicas que seguramente los profesionales cuentan o deben exigir aquel proveedor de estos implantes, en primer lugar el implante debe estar registrado en la entidad regulatoria, es decir, en este caso, si hablamos de Montevideo, del Ministerio de Salud, por ejemplo, de Uruguay, perdón, o Argentina en MAT, o lo que fuere, porque cada una de esas instituciones exige una determinada cantidad de requisitos para que ese implante sea apto para la venta, ¿sí? Y para que el paciente lo lleve sin ningún tipo de problemas. Hay una trazabilidad que nos deja también muy tranquilos, donde seguimos, en el caso nuestro, el producto y a cada paciente siempre. Nuestro producto tiene garantía de por vida, pero sin hablar tanto del nuestro, digo, el gel tiene que estar aprobado por distintas instituciones, como decía antes, ¿sí? Hay un gel que es medicinal y que sirve para esto y que no es migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si el implante se rompe por distintas cuestiones, que es bastante difícil que suceda hoy en día, bueno, ese gel no migre. O ante un encapsulamiento, por ejemplo, en el caso de un recambio, se puede romper hasta el mismo cirujano cuando la extrae. Sí, obvio. Pero el no gel tiene no migra. Riesgo. No, el migra gel no migra y es local. Queda en su lugar, aunque no tenga la capa protectora. Eso es importante saberlo. O sea que lo importante es tener la aprobación, digamos, del centro regulador de cada país. Exactamente. Eso es definitivo. Es así. Cada entidad sabe cuál es el producto. Ese gel, Nusil, son dos marcas únicamente en el mundo que proveen de este gel y que están aprobados, bueno, por FDA y las distintas instituciones, como comentaba con anterioridad, ¿no? Otra pregunta que siempre está en el, digamos, en nuestro cuestionario cuando vamos a un cirujano plástico. Texturizadas, lisas, con forma de gota, forma redondeada. ¿Qué diferencia hay? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Hay distintas prácticas médicas para cada una de estas variables. Cuando hablamos muchas veces, esto lo elige el cirujano según la práctica y la necesidad que deba hacer con cada paciente. Generalmente, si es retromuscular o se coloca el implante detrás del músculo, se utilizan implantes lisos, porque, bueno, se acomodan mucho mejor, digamos, tienen una situación también de costumbre del profesional de trabajar con esa línea de producto. No nos olvidemos que originalmente los implantes siempre fueron lisos. Esto evoluciona y a partir de ahí empiezan a aparecer los texturados y los microtexturados, que ya son productos de avanzada, con otra tecnología, extremadamente seguros y que se pueden colocar tanto detrás como por delante del músculo. El cirujano elige. Bien, o sea que técnicamente lo que es el producto en sí, no hay ninguna variación, no es que variación, uno sea mejor que otro, no. Eso tiene que ver con lo que cada cirujano necesite puntualmente para esa paciente. Otro de los temas, sí. Versiones encontradas. Muchas veces te aconsejan no ponerte prótesis por el tema de posible cáncer mamario. Ahora, mi pregunta es, y es lo que nos hacemos todos, en una reconstrucción mamaria, el mismo médico, luego de haberte extirpado una mama, pasado el tiempo prudencial, te coloca una prótesis. Sí, claro. ¿Ayuda a fomentar el cáncer? ¿No son cancerosas? ¿Tienen alguna relación? No, no está. Esto está, pero absolutamente probado que no hay ninguna relación entre un tema y el otro. Pero para nada, bajo ningún punto de vista. Esto. En los últimos, de hecho, los estudios son permanentes por esto y desde hace más de una veintena de años se viene trabajando con este tema y no son productoras de este tipo de cuestiones, ¿no? Y ante, por ejemplo, un rechazo del organismo ante esa prótesis y una infección mínima, que son pocos los casos, pero también pasa, ¿perjudica?
No, en realidad esto debería contestártelo un profesional mucho mejor de lo que yo te No, pueda por contar. En supuesto, base pero a mi yo en experiencia de base. más de 10 años, te podría decir que no, no perjudica. Hay formas de combatir esa infección sin llegar a comprometer al implante. O sea que perfectamente, o sea, puede pasar algo así y podemos tener la tranquilidad de que ese implante, si el médico controla esa infección, no nos va a crear No, ningún tipo de problema ni perjudica no, al implante en un caso así. absolutamente no, no, de ninguna manera. El implante es un producto que aquellos que son nobles y están dentro de las leyes y se trabajan como corresponden, con el gel que corresponde y con todas las garantías del caso, no tiene por qué generar ningún problema adicional a lo que es, ya sea un aumento mamario o ya sea alguna cirugía reconstructiva. No, no, Bien. ¿En absolutamente el nada. caso de las prótesis glúteas es igual? Claro, en el caso de las prótesis, el gel de la prótesis glútea es un poco más denso para que se entienda mejor, es más altamente cohesivo, pero también es exactamente igual. Es una cirugía bastante más compleja, pero sí, hoy Y más tenemos dolorosa, y según el más dolorosa doctor según los. Curbelo. Sí, Sí. Curbelo, un gran amigo. Sí, claro, seguramente vamos a encontrar una cirugía diferente, pero no, no, riesgo. Que produzca algún otro tipo de situación que tenga que ver con infecciones, no, 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 ya no tienen que ver con el implante, desde ya. De hecho, nosotros, la marca nuestra, la que comercializamos, tiene garantía de Dime por la vida. marca, por favor. La marca es Sevin. Sevin. Son implantes franceses y la verdad es que hace años que estamos comercializándolos de muy buena forma y, bueno, damos garantía de por vida, pues sabemos el producto que tenemos, ¿no? Y ahora, ingresando a nuestro país, Sí, sí, en sí, sí, breve, o sí, sea sí. que, en cuanto a costos. No te pido que me digas el Sí. costo en sí de la prótesis, pero digo, en una relación, ¿compite con lo que hay en el mercado Sí, aquí en Uruguay? absolutamente, absolutamente. No somos techo de precio en cuanto a esto y tenemos distintas facilidades para la cual la paciente que elija Sevin va a contar con ellas. No, no, no. Uruguay es un mercado bastante estable. Lo cual es también bueno de saber que nos permita distintas promociones o situaciones que nos den tranquilidad a la hora de comercializarlo. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias No, por gracias a ti. habernos brindado este informe. Y bueno, te esperamos en un próximo programa, quizás ya con novedades de lanzamiento de la empresa aquí en nuestro país. Aquí estaré presente. Muchas Gracias por gracias. haberme invitado. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Analí Bentancor, alcaldesa de la ciudad de Colonia Valdense. Bueno, Analí, contame qué se siente en este momento. Y bueno, y en primer lugar, con este premio, si se quiere, este primer gran premio que recibe el municipio por parte de Ana Clara. Realmente es una emoción enorme. Ahora cuando estábamos en el 109, ahí en el peaje esperándola, y cuando vimos aparecer la camioneta, que nos decían que era la camioneta que la trasladaba a ella y su familia, uno se le puso la piel de gallina y empezamos a lagrimear, porque la verdad que es una emoción enorme. La suerte que me tocó, bueno, ser la primera alcaldesa y también haberle dado el pabellón nacional en nombre del municipio para que ella, que nos iba a representar allá en las Olimpiadas en Los Ángeles. El resultado obtenido, que es maravilloso, de haber traído dos medallas de oro, es un orgullo para nuestra ciudad, para el departamento y para nuestro país también. Una ciudad que la sale a recibir como una hija predilecta, como una reina, y en un lugar especial también, en un lugar particular, donde sin lugar a dudas sus antepasados también tienen una rica historia. Justamente, acá en la plaza el profesor Bonet, que es el abuelo de Cecilia, de su mamá, realmente acá hay una historia.
historia familiar, Alvarito Bonet, que también es tío de Cecilia, fue un gran profesor también en esta plaza de deportes. Entonces, bueno, por supuesto que creo que fue el mejor lugar de recibirla como se merece, porque acá hay una rica historia familiar en cuanto a la actividad deportiva, ¿no? Hay genes en la sangre de ella, ¿verdad?, para ser una muy buena deportista. Analí, en nombre de Colonia Noticias TV y para la Ciudad Jardín, y bueno, para toda Valdense y la familia, en tu nombre, las felicitaciones, y bueno, vaya, como decimos nosotros, si vale la pena hacer deportes. Claro, claro que sí. Y otra cosa que está demostrado, que con esfuerzo y perseverancia se puede lograr muchas cosas. Clarita nos ha dado realmente una lección de vida a todos, nos ha sido un gran ejemplo, porque con su corta edad, con 12 años, todo lo que logró en estas Olimpiadas, realmente es un ejemplo para todos nosotros. Gracias, Analí. No, encantada, la suerte. Gracias. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Eres un ser humano, eres mi milagro, y eres fuerte, capaz, inteligente y lleno de esos dones y talentos. Cuenta tus dones y talentos, entusiásmate con ellos, reconócete, encuéntrate, acéptate, anímate y piensa que desde este momento puedes cambiar para bien. Si te lo propones y te llenas de entusiasmo. Y sobre todo, si te das cuenta de toda la felicidad que puedes conseguir con solo desearlo. Eres mi creación más grande. Eres mi milagro. No temas comenzar una nueva vida. No te lamentes nunca. No te quejes. No te atormentes, no te deprimas. ¿Cómo puedes temer si eres mi milagro? Estás dotado de poderes desconocidos para todas las criaturas del universo. Eres único. Nadie es igual a ti. Solo en ti está aceptar el camino de la felicidad y enfrentarlo y seguir siempre adelante. Hasta el fin. En ti está el poder de no atarte a las cosas. Las cosas no hacen la felicidad. Te hice perfecto para que aprovecharas tu capacidad y no para que te destruyas con las tonterías. Te di el poder de pensar. Te di el poder de amar. Te di el poder de determinar. Te di el poder de reír. Te di el poder de imaginar. Te di el poder de crear. Te di el poder de planear. Te di el poder de hablar. Te di el poder de rezar. Y te situé por encima de los ángeles cuando te di el poder de elección. Te di el dominio de elegir tu propio destino, usando tu voluntad. ¿Qué has hecho de estas tremendas fuerzas que te di? No importa. De hoy en más, olvida tu pasado, usando sabiamente ese poder de elección. Elige amar en lugar de odiar. Elige reír
en lugar de llorar. Elige crear en lugar de destruir. Elige perseverar en lugar de renunciar. Elige alabar en lugar de criticar. Elige dar en lugar de robar. Elige actuar en lugar de aplazar. Elige crecer en lugar de consumirte. Elige vivir en lugar de morir. Y aprende a sentir mi presencia en cada acto de tu vida. Crece cada día un poco más en el optimismo y en la esperanza. Deja atrás los miedos y los sentimientos de derrota. Yo estoy a tu lado siempre. Llámame. Búscame. Acuérdate de mí. Vivo en ti desde siempre. Y siempre estoy esperando para amarte. Si has de venir hacia mí algún día, que sea hoy, ahora, en este momento. Cada instante que vives lejos de mí es un instante infinito que pierdes de paz. Trata de volverte pequeño, simple, inocente, generoso, con capacidad de asombro y capacidad para conmoverte ante la maravilla de sentirte humano, porque puedes conocer mi amor, porque puedes sentir una lágrima, porque puedes comprender el dolor. No te olvides que eres mi milagro, que te quiero feliz, con misericordia, con piedad, para que este mundo que transitas pueda acostumbrarse a reír, siempre que tú aprendas a reír. Y si eres mi milagro, entonces usa tus dones y cambia el ambiente donde vives, contagiando esperanza y optimismo sin temor, porque yo estoy siempre a tu lado, con mi mano poderosa. Te lo digo yo, tu amigo, Dios.